El día de hoy estamos a punto de conocer una nueva propuesta que permitirá fortalecer habilidades socioemocionales de niños y adolescentes, así como mejorar las habilidades de crianza de sus cuidadores. Para ello, permítanme presentar a los integrantes del presidium. En primer término, se encuentra con nosotros la doctora María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Está también con nosotros el licenciado Jorge Villatoro Velázquez, coordinador de la Unidad de Encuestas y Análisis de Datos de este instituto. La maestra Alejandra Rubio Patiño, directora de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. La licenciada Roxana Núñez Sille, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación. Licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica. Agradecemos la presencia de todos ustedes y ahora iniciamos el programa de esta mañana invitando a la doctora María Elena Medina Mora, quien dirigirá un mensaje de bienvenida. A nosotros, porque se presentará el Programa para la Prevención en Salud Mental y Adicciones, que le ha denominado el grupo que lo desarrolló, Explora H. Este grupo ha trabajado en los proyectos de investigación básica de donde sale la información que dio origen a esta iniciativa y después en los programas de prevención de conductas problema en niños y adolescentes con la idea de desarrollar un ambiente más sano, tanto en el trabajo con los papás como en las habilidades de los chicos, y este sería el tercer paso, que es desarrollar el modelo de prevención que sale de la evidencia. Entonces felicito ampliamente a Jorge Villatoro y a su grupo que han trabajado tanto con esto, y agradezco especialmente la presencia de Alejandra Rubio y de Nadia Robles del Consejo Nacional contra las Adicciones, con quienes hemos hecho siempre un trabajo en común desde inicios del Consejo y que pues, nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Desde luego también quiero agradecer muy cumplidamente al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es, como se dijo, director general de Educación Secundaria y Técnica, y además de compartir con nosotros esta vocación de trabajo con los niños y adolescentes, con la idea de protegerlos de un ambiente cada vez más difícil, cada vez más riesgoso, a partir de darles las habilidades para poderlo enfrentar. Nos ayuda también en la parte de producción, musicalización. Ustedes verán qué increíble trabajo cuando veamos lo que nos presentarán los autores de este programa. A la licenciada Roxana Núñez Silver, directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, porque desde luego estamos incursionando en un campo que es conocido ampliamente por ella, y que el hecho de que esté aquí con nosotros y nos ayude con esto es también un motivo de mucho orgullo y agradecimiento. Muchas gracias. Y desde luego a todos los
todas las personas que han hecho posible. Están aquí todos los miembros del equipo, es un equipo grande, trabajador, que han hecho posible que los resultados de la investigación lleguen a este momento. Y desde luego también a los medios, para nosotros es importantísimo, estamos incursionando en redes sociales, el trabajo con medios para nosotros es vital. Y desde luego agradecer a Sofía Granados y a Comunicación Social de la Secretaría de Salud su apoyo siempre en la difusión de estos modelos. Y desde luego a las empresas que nos han apoyado en los proyectos de investigación que anteceden a esto, y desde luego pues el gobierno de Estados Unidos, que nos ayudó en la investigación básica, que lo hizo posible, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que nos ha ayudado en la evaluación de los modelos anteriores, de dónde sale, o sea, los ensayos clínicos, de dónde sale lo que se haría en una siguiente etapa, fueron financiados por ellos y también por la Fundación Gonzalo Fernández. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y por acompañarnos en la presentación de este modelo. Gracias, doctora. Queremos mencionar también la presencia en el presidium de la maestra Raquel Mondragón Gómez, que es parte del equipo multidisciplinario del programa Explora H. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Este es un proyecto que venimos desarrollando, pues es una idea que surge hace un poco más de un año y que empieza ya propiamente a tomar forma a partir de hace como un año o dos meses, con la integración de varias personas en el equipo, en particular la integración de Raquel, que comienza a coordinar todas estas actividades. Y pues aquí estamos ahora sí presentando finalmente los productos de este trabajo. Perfecto. Bien, como mencionaba, es el trabajo de un buen conjunto de personas, quienes desarrollamos la idea original, que en este caso nos acompañan Raquel, Guadalupe, Itzia, Valeria, Karen, Estavero y Guadalupe. En la dirección pues estuvo a cargo de Raquel, de Guadalupe Gutiérrez y de un servidor. La supervisión de estas actividades fueron por parte mía, estuvo la licenciada Nancy Amador y la licenciada María de Lourdes Gutiérrez, quienes tienen sus intervenciones precisas, que son las de parentalidad y la de huellitas, de lo cual se basa mucho de lo que aquí estamos presentando. Los distintos guiones fueron hechos por el grupo que aquí menciono, que en buena medida son los de la idea original, y el diseño de arte estuvo a cargo del equipo de diseño comandado por Aurora, Alejandra y Daniel, que también se encuentran aquí, y toda la parte de animación que vamos a ver es a cargo de Martín y de Luz, que también nos acompañan. Muchas gracias. La parte de grabación, como mencionaba la doctora Medina Mora, pues estuvo a cargo del apoyo de la Dirección de Secundarias Técnicas, donde participó Ricardo y Alejandro. Muchas gracias por su apoyo. Y especiales agradecimientos pues a Maris por su confianza y apoyo en el desarrollo de esta tarea, a Carmen Bustos, que nos ha acompañado en el desarrollo de toda esta intervención, junto con todo lo que ha sido el manejo del proyecto que tenemos con INL. Claudia, una amiga de muchos años, muy exigente en todo lo que es el trabajo. Muchas gracias por haber hecho los lazos para que pudiera funcionar esta relación con la Dirección de Secundarias Técnicas. Y también a la licenciada, a la licenciada Pérez, quien también de dirección fue el enlace directo para que esto pueda salir adelante. Al INL y al CONADIC, su apoyo para este desarrollo. Muchas gracias. Bien, las intervenciones basadas en evidencia, hay una serie de programas específicos y de elementos importantes por parte de lo que son Naciones Unidas, quienes nos han señalado claramente algunas de las acciones de lo que esto puede estar hasta el final. Ese es el final. Gracias. Que nos han señalado diferentes elementos con los cuales podemos tener intervenciones efectivas, y de manera particular pues nos señala lo que es el mercado social, el modelo de influencia social, el desarrollo de habilidades sociales, ahora más bien el aspecto de habilidades socioemocionales, que participen los pares, pero sobre todo un elemento importante, y es que haya más de un elemento el que esté participando.
Entonces, sobre esa base y sobre los modelos de riesgo protección y sobre los modelos de factores asociados al consumo de drogas de Hawkins y Catalano y de la conducta antisocial, es que hemos basado todos estos años de investigación. Han habido nuevos desarrollos, han habido nuevos elementos, y estos son como la parte principal de lo que es nuestra investigación para hacer las encuestas y para hacer mucho de la parte de nuestros estudios de prevención. Los datos de las encuestas, la última que todo el mundo conoce y que ha estado muy publicitada en la parte de los medios también, pues es la encuesta de la ENCODAT de 2016-2017, donde vemos que pues hay un decremento en la población de 12 a 17 en el consumo de tabaco, particularmente en el caso de los hombres. Las mujeres han mantenido su nivel de consumo de tabaco, es el único en la que tenemos buenas noticias, aunque hay que seguir incidiendo sobre esto, ¿no? Por lo que respecta al alcohol, es donde tenemos las peores noticias, siempre ha sido la droga en la cual hay que más incidir, porque tenemos los mayores crecimientos, en particular lo que es el consumo excesivo, que es emborracharse al menos una vez en el último mes. Y en el caso de drogas, pues los resultados indicaron muy claramente cómo el consumo de drogas creció y de manera particular cómo crece lo que es el consumo de la marihuana. Pero esto es a dónde nos llevan con la prevención. Las mismas bases de datos tienen una serie de informaciones importantes que son los factores asociados y son los elementos con los cuales podemos intervenir porque los podemos cambiar en un momento determinado. Los estudios del ENCODE que hicimos en 2014 fue una gran oportunidad para este grupo y para el país en general para poder encontrar qué factores son los que han estudiado, y por eso tenemos la parte de habilidades socioemocionales, elementos de contexto y elementos de crianza que pueden ser cambiados y que justamente son donde inciden, ¿no? Algunos de estos elementos son los que se relacionan entre lo que es no consumir y tener la intención de consumir, y algunos otros elementos también están entre lo que es de esa intención a ya llegar directamente al consumo, y es justo los elementos que nos ayudan a darle un sentido a esta investigación que estamos presentando el día de hoy. También esos mismos datos nos muestran cómo hay una relación muy muy fuerte entre lo que es la parte de la percepción de riesgo, que es el factor más importante, la tolerancia social. Ayer en noticias salió cómo Uruguay está mencionando que con esta legalización hay un incremento que ellos mencionan como esperado del consumo de drogas, y a mucho lo que le atribuyen es justo en que la percepción de riesgo ha disminuido. Desafortunadamente no tenemos una clara línea base como para establecer más mecanismos que han impulsado este incremento en el caso específico de Uruguay, que tiene una política especial sobre lo que es el consumo de sustancias. Parte de estos estudios llevaron a lo que es un financiamiento, como mencionaba la doctora Medina Mora, para hacer un estudio a cargo de Nancy Amador, de Marilu Gutiérrez y de un servidor, demandas nacionales, donde establecimos justamente lo que es el desarrollo de habilidades sociales, socioemocionales y lo que es la parte de parentalidad, y los resultados fueron bastante buenos, bastante positivos, en el sentido de que sí vimos un incremento importante en lo que sería el desarrollo de habilidades, en la comunicación con los hijos, pero uno de los elementos más positivos que encontramos y que no estaban contemplados en este estudio fue que se restableció la comunicación entre los alumnos y los maestros, algo súper importante. Ya no es eso de que llego, te dejo a mis hijos y es tu problema, o de que se pelean constantemente. Justo este programa nos permitió, a partir de las entrevistas con los papás y los maestros y los cuidadores, como de manera increíble este fue uno de los principales hallazgos, y estos pues son los resultados en los diferentes elementos. Entonces, con estos resultados, ¿hacia dónde vamos, no? O sea, ¿cómo traducimos toda esta información, todos estos análisis que hacemos de manera constante en lo que sería la prevención? Sabemos que hay una buena cantidad de programas de prevención que afortunadamente han sido evaluados en nuestro país, que tienen una buena cantidad de información que los sustenta. Nos falta todavía mucho por hacer, nos falta muchísimo por tener toda una política importante de lo que es la parte de prevención, en lo cual hemos insistido. No tenemos realmente elementos que nos permitan planear bien una política general de drogas y sobre todo instalarla, que esté basada en evidencia. Y como parte de esa intención de seguir haciendo cosas, pues es que presentamos este programa. Hola, buenos días a todos. Bueno, ahora sí, creo que ya viene la parte sólida de esta presentación, que es hablarles un poquito de Explorage.
El grupo de trabajo creemos firmemente que el objetivo de este programa es resaltar la importancia de incorporar habilidades socioemocionales y de crianza positiva, y esto trasladarlo a un escenario familiar y escolar, y que nos permita tener una herramienta para prevenir el consumo de drogas y otros problemas de salud mental. Nosotros consideramos que para cumplir este objetivo es importante que lleguemos al siguiente público, que son los cuidadores y responsables de crianza, llámese papás, tíos, abuelas, maestros, y que estos sean especialmente cuidadores y responsables de crianza de niños y niñas de entre 9 a 15 años de edad. Dentro de los principales contenidos de este programa, tenemos dos grandes, que son habilidades socioemocionales y de crianza positiva. Dentro de las habilidades socioemocionales vamos a distinguir 5 habilidades: regulación de emociones, comunicación, asertividad, autoestima y solución de problemas. En habilidades de crianza tenemos disciplina efectiva, supervisión y aliento parental. Estas habilidades sin duda no fueron elegidas al azar, hay bastante evidencia de que son las más sólidas para tratar en prevención. El programa tiene 3 productos principales. Los primeros son unos videos cortos que primero surgieron como una idea de GIF, en el que a partir de corta duración podemos mostrar distintos mensajes de distintas habilidades. Y bueno, una serie de publicaciones diarias que refuerzan los mensajes de la serie y de las imágenes animadas. Y bueno, nuestro producto principal es una serie animada que está conformada en 7 capítulos, que tiene por nombre Calurabit, la última ciudad en el planeta Tierra. Ahora bien, les voy a mostrar un poquitito acerca de los videos cortos, que es el siguiente. Y bueno, me gustaría que pusiéramos mucha atención en cómo en un video que dura menos de un minuto podemos hablar de ciertas habilidades. Bueno, y entonces, en poquito tiempo, aquí se ve reflejada la habilidad de comunicación, ¿no? Esto trae un trasfondo donde todo el grupo multidisciplinario nos sentábamos, platicábamos y decíamos, ¿qué de la comunicación puede ser lo más relevante, ¿no? Entonces, el hecho de tener también un equipo multidisciplinario como diseño nos permitía que nosotros, que no somos tan buenos para dibujar, ellos pudieran trasladarlo, pero también con un diseño muy sencillo y que fuera atractivo tanto para los jóvenes, pero también para los docentes y papás. Ahora bien, les muestro el siguiente producto, que son publicaciones diarias. Pueden ser fotos, videos, numeralias, adivinanzas, un reto, un test o más fotos. Entonces, un ejemplito es el primero que tenemos acá, con una pregunta muy simple. ¿Te sientes estresado? Entonces tú, nosotros, al señalar estas respuestas, queremos generar bastante interacción con el público y aparte poder conocer qué es lo que está haciendo nuestro público, ¿no? Entonces tenemos que pueden dar un like si respiran profundamente cuando están estresados, un me encanta cuando escuchan su canción favorita para relajarse, un me divierte si lo platican con su mejor amigo, un me asombra si hacen ejercicio, un me entristece si entran en pánico o un me enoja si te desquitas con el primero que encuentra. Entonces, con esta también podemos generar esa interacción y les dejo este videito también. Estaremos publicando distintos materiales y bueno, también comentar que cada una de estas publicaciones tiene un objetivo y una razón de ser. Y bueno, ahora sí, nuestra serie animada.
No les voy a contar toda la historia porque no tiene caso y ya no van a entrar a la página de Explore y van a checar la historia. Pero bueno, nosotros partimos de una historia de ciencia ficción y de aventuras que sucede en Calurabit, que es una ciudad de sobrevivientes, donde las personas se empiezan a agrupar en 6 comunidades. Nosotros aquí jugamos un poquito con las palabras, entonces tenemos que estas 6 comunidades, la primera se llama Fares, que es la falta de regulación emocional, que es falta de regulación, Fares, baja autoestima, Bautos, dificultad en comunicación y asertividad, los Dicoas, dificultad para resolver problemas, Indis, falta de supervisión y disciplina, Visus, y falta de aliento, Simoas. En esta gran ciudad de sobrevivientes hay 2 buscadores de historias que son Genis y Quantos. Genis y Quantos crean una cámara de video que funciona con distintas cuestiones, pero sobre todo nos permite identificar y modelar conductas que van a ayudar a los protagonistas a conocer una manera más efectiva de relacionarse. A partir de 2018, los humanos se alejaron. No, no lo hagas. Siempre nos metes en problemas. ¡Corran! Hay que salir de esta habitación. Son secuestradores. Regresen acá, ladrones. Pero dime, ¿en qué te puedo ayudar? Muy buenos días. Quisiera iniciar agradeciendo la invitación para estar presentes en la presentación de este gran programa que estamos seguros va a contribuir de manera significativa a fortalecer las estrategias de prevención de adicciones. Muchísimas gracias, doctora Medina Mora, y muchas gracias al doctor Villatoro, también a Raquel. Muchas felicidades y a todo el equipo por este gran proyecto. Me da mucho gusto también saludar al licenciado Manuel Salgado, que es un gran y querido amigo del Consejo de la Comunicación y con quien hemos hecho muchísimos proyectos a lo largo de los años, y también por supuesto a Alejandra Rubio de CONADIC, con quien también estamos trabajando en un proyecto que les vamos a platicar en un momento. Y bueno, estoy segura que la información que hemos escuchado nos inquieta, ¿no? Los números, lo que nos presentó el doctor Villatoro en cuanto al consumo es algo que nos debe de preocupar a todos. Y es que la cantidad de estímulos a los que se ven sujetos los niños y los jóvenes es muy grande. Y es por ello que se vuelve fundamental el ejemplo positivo y la guía de los padres de familia, de los maestros y del círculo afectivo para todos estos niños y todos estos jóvenes. Para ponerlo en contexto, en México existen poco más de 20 millones de niños que van de los 6 a los 14 años de edad. Y esto nos demuestra que son los niños una pieza clave, una pieza fundamental para la construcción de una mejor sociedad. Es importantísimo que velemos por la salud integral de nuestras niñas y jóvenes, y que esa debe ser nuestra misión, como familia, como doctores, como asociaciones, como sociedad y como país. Por ello es que quiero informarles que en conjunto con diversas asociaciones, como es justamente aquí el Instituto Nacional de Psiquiatría, con CONADIC, y con muchas otras instituciones, estamos trabajando en el Consejo de la Comunicación para lanzar un gran movimiento social, un movimiento por la salud, que tiene como objetivo evitar el consumo de alcohol y tabaco en niñas, niños y adolescentes. Esta campaña está principalmente dirigida a padres de familia con niños de 10 a 15 años de edad, y lo que buscamos es llegar a todos ellos y motivarlos y sensibilizarlos y darles información respecto a lo importante que es que no permitamos el consumo de alcohol y tabaco en nuestros hijos. Como les decía, el desarrollo de esta estrategia no sería posible sin la colaboración de un gran grupo de expertos que nos han asesorado, que nos han acompañado, y queremos agradecer de manera muy especial al doctor Villatoro y a todo su equipo con quienes nos hemos reunido, quienes nos han dado muchísima información, nos han enseñado a entender las encuestas, a entender los datos. De verdad les agradecemos por ser un gran aliado en la construcción de este movimiento.
Como vimos ahorita en la presentación y lo que nos platicaron, uno de los puntos que señalan los expertos que es de gran importancia para la prevención es precisamente la unión familiar, así como el deporte, la actividad física y la cultura, que los niños tengan actividades extracurriculares, ¿no? Que tengan buena comunicación con sus padres, que practiquen algún deporte. La familia es la principal influencia en los primeros años de nuestros hijos, pero como vimos también aquí en alguno de los videos, en la adolescencia, conforme van creciendo, los amigos se convierten en ese pues, círculo de influencia más cercano a ellos, y por ello es que es muy importante el ejemplo de los papás, la comunicación y las normas dentro del hogar, porque eso es lo que puede ayudar a fortalecer la autoestima y la confianza en los niños, y que pueda ellos sentirse capaces de tener pues la fuerza de enfrentarse a los retos de la vida, que ellos puedan tomar decisiones sanas, decisiones positivas, y que se sientan libres de decir no ante la presión de sus pares. Por eso es que la familia es tan importante. Ustedes saben que en el Consejo, de hecho, el tema de la familia ha sido fundamental desde hace muchísimos años, con la construcción del Día de la Familia, con las campañas de lectura, y ahora creemos que también a través de este movimiento por la salud tenemos que seguir fortaleciendo la unión, la comunicación y la convivencia familiar. Celebramos de verdad la presentación de la campaña Explora H, Giremos el Mundo, ya que al concientizar a los padres sobre la importancia de trabajar en las habilidades sociales de sus hijos, estamos también contribuyendo a prevenir el consumo de alcohol y tabaco, además de otras sustancias, entre nuestros niños, niñas y adolescentes. Sabemos que no hay esfuerzos aislados, todos los esfuerzos son buenos, no todas estas campañas juntas pueden contribuir a generar este cambio que queremos, y estamos seguros que este programa, este gran programa, al unirse también con el Movimiento por la Salud del Consejo de la Comunicación, que estaremos lanzando en unas 4 semanas, pero también los esfuerzos que está haciendo CONADIC, que están haciendo las secundarias técnicas, que están haciendo muchísimas otras instituciones, podemos realmente llegar a los padres de familia, podemos realmente tocar a estos niños, niñas, a estos jóvenes, y realmente generar un cambio en la sociedad. Doctora Medina Mora, doctor Villatoro, todo el equipo, cuenten con nosotros, cuenten con el Consejo de la Comunicación para apoyarnos en la difusión de la campaña, en nuestras redes sociales, con nuestros asociados. Nuestro mayor interés es contribuir a maximizar este mensaje, que llegue a todos este importante mensaje. Y bueno, reciban nuevamente nuestro reconocimiento, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por invitarnos a estar con ustedes y por toda la asesoría y el apoyo que nos han dado. Muchísimas gracias. Ahora el licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, quien también ha preparado un mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo con especial respeto y admiración a la doctora Marilena Medina Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz. Gracias por su invitación. Hemos estado en otras actividades. Gracias a su apoyo y a su amplia disposición por esta enorme tarea que requiere y demanda de la contribución de todos y cada uno de nosotros. Agradezco al honorable presidio que me permitan hacer uso de la palabra también. En especial quiero mencionar a Roxana Núñez, que lleve un saludo al amigo Salvador Villalobos, que como hace un momento hizo referencia, llevamos muchos años haciendo un trabajo juntos. Hace buen tiempo platicábamos qué íbamos a hacer por la familia y se hizo el Día de la Familia. Ampliamos al mes de la familia y de ahí seguimos haciendo otras tareas para fomento a la lectura, y realmente hemos sido sus amigos silenciosos pero permanentes en muchas tareas. Saludo de manera muy especial a Jorge Villatoro,
Velázquez, que es el coordinador de la Unidad de Encuestas y Análisis de Datos, que nos ha dado una muestra de qué y cómo está el panorama realmente para nuestro país. Hemos estado en contacto y mucha comunicación con CONADIC y con otras instituciones como el IAPA y con todas las instituciones posibles, porque la responsabilidad de cerca o más de 132,000 alumnos nos obliga a estar pendientes de manera permanente con lo que se nos sucede en la cotidianidad dentro o fuera de las escuelas, así como las distintas organizaciones. También están la comunicación que tenemos con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad Pública local y federal. Bien, una de las grandes responsabilidades que tenemos como instituciones es de la prevención en el uso de las drogas, y para lograrlo es importante establecer alianzas que sumen esfuerzos para poder erradicar esta gran problemática social. Necesitamos desplegar sinergias que puedan potenciar los esfuerzos y compromisos que en lo individual se hacen y poder así consolidar cambios visibles en el entorno educativo, social y familiar de los jóvenes. La participación de la sociedad es crucial en el combate al consumo de las drogas, que como bien sabemos es una realidad que lamentablemente viven muchos niños y jóvenes de México. Este es un tema con muchas aristas y multifactorial, en el que intervienen diferentes actores y se presentan en diferentes formas, y esto es precisamente lo peligroso, pues en general al inicio es algo divertido, una manera diferente de ver la vida o de evadirse de ella, lo que propicia que los jóvenes más vulnerables caigan en ellas y se vuelvan adictos. Es tiempo de hacer un alto para que la sociedad tome la responsabilidad que corresponde y ejercer acciones directas, inmediatas, que ayuden a salvar a nuestros jóvenes. Los trabajos como el que hoy se presenta son un sólido avance en esta vía, uno que nos permita acceder a los jóvenes desde su lenguaje, desde sus creencias y desde sus experiencias, y así orientarlos dentro de nuevos esquemas que les permitan entender los profundos cambios y grandes riesgos a los que están o en los que están pasando. Tenemos el deber de prevenirlos desde la práctica, desde la transformación de pensamientos, desde la posibilidad de brindarles en la sociedad otras opciones de crecimiento para que construyan un proceso de vida sano y proactivo. De ahí la importancia de ocuparse de desarrollo de las habilidades sociales como la autoestima, la asertividad, la regulación de emociones, pero de una forma atractiva e interesante para ellos, los que les mostrará estrategias que les ayuden a tener mayores y mejores herramientas de autocuidado. Estamos entonces viendo el gran potencial que tiene esta serie de programas con los que muchos de nuestros jóvenes se van a poder identificar, pero sobre todo con los que van a recibir un mensaje que tal vez por ello, por lo que no les salve la vida al orientarlos a tomar una decisión asertiva y digan simplemente no a las drogas. Con este contexto, agradecemos la invitación que nos han hecho para ser parte de estos trabajos y aprovechar los espacios de comunicación de radio y televisión por internet con los que cuenta la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, denominado de GES Media, y que tienen como propósito primordial hacer o acercarse a todos nuestros alumnos con temas que refuercen su formación educativa, pero que al mismo tiempo les sirvan para adquirir herramientas y competencias útiles para su vida cotidiana. Hoy hemos tenido la fortuna de poder compartir de GES Media con el Instituto Nacional de Psiquiatría para la elaboración de esta serie para la prevención de adicciones que se desarrolla en la ciudad de Culiacán,
ciudad imaginaria que puede reflejar el futuro de nuestra sociedad si es que no hacemos caso a los grandes problemas sociales que nos aquejan hoy día. Ciudad que sobrevivió a los desastres naturales, al abuso de la tecnología y cuyos protagonistas son precisamente adolescentes, la edad más vulnerable para el desarrollo humano, edad en donde fácilmente pueden ser atrapados en el mundo de las drogas. Trabajos como este son de gran relevancia social y hay que apoyarlos y difundirlos, y si nosotros a través de nuestros medios podemos poner un granito de arena para que se realicen, así lo haremos. Y retomamos y aceptamos mucho la gran participación del Consejo de la Comunicación, como lo ha mencionado Roxana Núñez. No quiero despedirme sin agradecer a todos su presencia y dar las gracias también al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. En particular, permítanme mencionar a la licenciada Claudia Navarro, directora de Tecnología del Conocimiento para la Prevención Social de la Secretaría de Gobernación. Esto nos ha permitido a la Dirección General de Educación Secundaria y Técnica ser hoy parte de estos propósitos. Espero que las acciones que hoy emprendemos sean un aliciente para construir una vida mejor, ofreciendo alternativas sanas y ambientes seguros para la juventud mexicana. Muchas gracias. Y muchas gracias a los autores de este proyecto y muchas gracias por las redes de colaboración que se hacen visibles cuando del grupo del instituto, la colaboración siempre con ADIC. Ellos financiaron la encuesta de donde sale la información y es algo que pues, hemos trabajado juntos y nos sale entender cuál es la necesidad y cuáles son los mecanismos que protegen el hecho de que los chicos decidan tener conductas de riesgo o no y cuáles son estos elementos, y eso sale justamente de las encuestas que hemos hecho juntos, que es las relacionadas desde luego con adolescentes en las escuelas y también en las encuestas de hogares. Y a partir de este conocimiento en común, pues se desarrollan otras vinculaciones que son indispensables y que ciertamente son con instituciones que comparten esta vocación, como decía, de darles una mejor vida a los niños y también a sus familias. Entonces, pues nuevamente mi agradecimiento a Educación Secundaria Técnica y desde luego el licenciado Manuel Salgado Cuevas por esta increíble colaboración que tuvo con nosotros ahora y en muchos proyectos anteriores, a la licenciada Roxana Núñez en los asuntos corporativos del Consejo de la Comunicación. Como ellos dos decían, se han unido para hacer grandes empresas como instaurar el Día de la Familia y como ahora su gran campaña de Movimiento por la Salud, y esto se vuelve muy importante porque no hay manera de que un modelo por sí mismo haga la diferencia. Tenemos que trabajar unidos en muchos modelos, y me parece que esa colaboración entre estas cuatro instituciones se vuelve especialmente relevante por ello, y mi agradecimiento. Y cuando me presentaron el modelo y qué era lo que querían hacer, me pareció una tarea que valía la pena poner. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera seguía la tradición de investigación del instituto, de desarrollar modelos preventivos basados en evidencia, y que parte de la información, además de lo de las encuestas, iba a salir de los ensayos aleatorizados que nos habían permitido saber que sí funcionaba, tanto en el desarrollo de habilidades, por una parte, en el desarrollo de apoyos para la familia. Muchas veces la familia en realidad está perdida en un mundo muy incierto y cambiante, y muchas veces le cuesta trabajo pensar qué debe de hacer para ayudar a sus hijos, y me parece que darles estas herramientas y haber encontrado cuáles funcionan y después haber unido tanto el trabajo con los estudiantes como el trabajo con los papás y ver que hay una sinergia y que el trabajo rinde resultados mejores, el trabajo conjunto de resultados mejores. Entonces de ahí esta investigación base se vuelve muy importante. También, por otra parte, nosotros sabemos que esta edad, los 9 a los 15 años en la escuela dirigida, es una edad muy importante. ¿Por qué? Porque ya han tenido los primeros problemas emocionales, los trastornos de ansiedad aparecen
a los 7 años y se vuelve un riesgo muy importante cuando no se canalizan para los siguientes retos que tienen con la amplia disponibilidad de sustancias que está, a las que están ahora expuestos y también desde luego a la violencia. Muchos de ellos han vivido ya o se van a enfrentar a esta situación, y el tener las habilidades que sabemos que funcionan no para quitar esos riesgos, desafortunadamente seguimos trabajando en eso, pero también principalmente para darles las habilidades para enfrentar estos riesgos. Entonces este fue otro de los elementos que me pareció muy importante. Desde luego también sabemos que el uso de la tecnología para los jóvenes es especialmente importante, y sabemos que los niños desde muy chiquitos aprenden habilidades digitales, vienen diferentes a como éramos. Desde luego en mi generación, y creo que en la generación de algunos jóvenes como ustedes también, en el sentido de que los niños de 2 años ya quieren mover los cuentos, a ver si sale algo más en la página, saben manejar teléfonos, y cuando llegan a la escuela a los 4 años ya tienen habilidades muy desarrolladas. Y esta intervención a partir de la tecnología se vuelve especialmente importante, una tecnología también desarrollada como la que nos han podido hacer, me parece que se vuelve muy significativo. También el hacer el aprendizaje a partir del descubrimiento significativo. Yo creo que todos los que vimos este primer módulo, les pasó como me pasó a mí la primera vez, decir, quiero ver a qué sigue, porque ¿qué va a pasar? Me parece que eso genera pues esta conducta, esta búsqueda, que se vuelve también importante, y que este aprendizaje entonces por descubrimiento se hace posible. También pues, se genera una respuesta afectiva, se trabaja sobre la influencia social, se utiliza como estrategia los modelamientos, los juegos de rol. Tiene múltiples componentes, porque no es nada más los 7 capítulos, sino también son las tareas, también son los videos, estos videos tan cortitos, todos nos acordamos de qué video vimos, ¿no? Y de qué trataba. Entonces me parece esto también muy importante. Y finalmente, pues que estos elementos hemos visto que generan nuevos conocimientos, que provocan cambio de actitudes, que son un principio para el desarrollo de las habilidades socioemocionales, y que de alguna manera también van a incidir no solamente en los problemas de drogas, sino en una gran gama de los problemas que enfrentan nuestros chicos para su buen desarrollo. Entonces, conclusión de todos estos elementos, más el trabajo conjunto con las instituciones que lo hacen posible, pues me parece que augura un buen éxito, y creo que como yo, todos estaremos muy interesados en los siguientes pasos, en la investigación que surge a partir de esto, que nos enseñará más y mejor cómo entender a los jóvenes y cómo trabajar con ellos, rescatando también sus voces. Así que muchas felicidades y muchas gracias.